El velo. La sorprendente y tensa relación entre dos mujeres que juegan un juego mortal de verdad y mentiras en el camino de Estambul a París y Londres. Una mujer tiene un secreto y la otra tiene la misión de revelarlo antes de que se pierdan miles de vidas. Esta miniserie de suspenso de 6 episodios, estrenada este pasado 30 de abril del 2024 en FX, está protagonizada en los roles principales por Elizabeth Moss como la veterana agente del MI6 Imogen Walter y por Yumna Marwan como Adila El Idrisi, una mujer francesa sospechosa de ser una líder de ISIS que planea un ataque en Occidente. La historia, en un principio, la encontramos interesante y se podría decir que un tanto intrigante, pero la verdad es que la trama no nos enganchó por completo, ya que al ir desarrollándose la misma, nos pareció algo predecible, lenta, carente de emoción en partes y llena de clichés. Hay una que otra sorpresa o giro inesperado, pero en términos generales, la historia no nos convenció por completo, aunque nos mantuvo lo suficientemente interesados para ver la miniserie hasta el final. Definitivamente, esta producción está lejos de ser muy buena o excelente. En cuanto a los elementos de producción, destacamos la cinematografía, la ambientación y la banda sonora. Las actuaciones del elenco nos parecieron aceptables y decentes, especialmente la de las dos actrices principales, antes mencionadas, que hacen bien sus respectivos roles. En resumen, esta miniserie no es mala, pero tampoco nos pareció buena, y la encontramos un poco más que promedio. Por eso le damos 2.5 estrellas de 5. Vale la pena el verla si no tienen nada mejor que ver y si buscan el ver una miniserie de suspenso lo suficientemente interesante para al menos entretenerse un poco. ¡Hasta la próxima!